Bueno, vámonos de fiestas otra vez. Nos vamos a las de Almonacid de Toledo en honor a la Virgen de la Oliva. Los vecinos llevan de fiesta desde el viernes y hoy nos han demostrado que la marcha no ha decaído después de un intenso fin de semana. No se cansan de fiestas, ¿no? Si nosotros de enseñársela. Nos han sorprendido los vecinos marcándose unos buenos bailes justo antes de degustar la rica caldereta que han preparado para todos. Los vecinos de Almonacid se empiezan a preparar para disfrutar de un nuevo baile del vermut por sus fiestas patronales. Hoy estamos en la provincia de Toledo, en un pueblecito que tiene una gana de fiesta que no veas. Mira, este pueblo se llama Almonacid. Mira cómo se mueve la gente. Vamos allá. A los mandos de la diversión, un viejo conocido, el saxofonista Ismael Dorado. Estoy muy contento porque es un oficio que es recíproco, es decir, la alegría y la energía se transmite. Y yo se la transmito a ellos y ellos me la transmiten a mí. O sea que muy contento aquí en Almonacid. Como es la feria, lo queremos aprovechar. Con 86 años lo estoy aprovechando. Claro que sí, hay que aprovechar. Ay, siempre. Dios lo quiera. Y la Virgen Santísima, hermosa. Y que yo os vea siempre a vosotros. Porque aquí es baile, baile y baile. Pero hay actuaciones y te lo pasas muy bien. ¿Y de dónde vienes tú? Yo vivo en Barcelona, pero mis abuelos son de aquí, entonces vengo aquí todos los veranos y los inviernos. ¿Y cómo lo pasas aquí? Genial. ¿Genial? Es que te viene. Os veo bailar desde el primer momento aquí. Aquí somos incansables en Almonacid, lo que más nos gusta es el baile. Incluso comer. Yo también me animo a bailar porque en este pueblo soy muy bailarines. Muy bailarines. Este pueblo le da mucho de silo del baile. Nos emborrachamos y luego bailamos. Y coméis también. Y comemos. Porque me gusta mucho el baile. Y que no tengo ni que bailar, pero yo bailo sola. Sino con mi nieto. Está para disfrutar la feria, hay que disfrutarla. Este es el cuarto día y llevamos 3 horas durmiendo en el cuarto día. O sea, que flipa. Habéis dormido muy poquito. Muy poquito. Y para reponer fuerzas, una gran caldereta hecha por la Asociación de Mujeres. ¿Qué lleva esta caldereta? Pues lleva productos naturales, pimiento, tomate, cebolla, ajo, perejil, pimienta negra, carne de ternera y luego le echamos una patata. Entre todas, entre se hace todas, rápido. Claro, sí, entre todas un poquito cada una. Llevamos desde las 9 y aquí estamos. Tiene buena pinta, ¿no? Esto sí, esto fíjate. Nos llevan cocinando desde las 9 de la mañana. ¿Seguro que está bueno? Seguro no, segurísimo. Lo vamos echando aquí, mira los críos. Iván, échalo aquí. Nos lo vamos a comer en mi casa, en reunión. ¿Te lo vas a comer aquí? Sí, allí en la sombrita, que me he venido temprano para que me den la sombra. ¿Y ahora la vaquilla también? También, ahora nos la comemos y luego seguimos de fiesta. Llevan todo el fin de semana de fiestas, pero todavía les queda marcha para rematar sus ferias, comiendo y bailando.